La Junta de Protección Social aprobó un proyecto para el cambio de la instalación eléctrica del Hogar Betania de Pérez Celedón, donde viven 24 adultos mayores. Para ello se invertirían 50 millones de colones y se espera ejecutar este mismo año. El financiamiento que nos dio la Junta de Instalación Eléctrica creemos que se va a ejecutar en septiembre aproximadamente de este año. O sea, el proyecto está para que dure de 1 a 2 meses en ejecución ya de lo que es ingenieros. Lo único, ya todo lo que son papeles, trámites de contraloría y demás fueron presentados. Lo que estamos esperando es nada más el desembolso de la Junta de Protección Social y está para ejecutarse en este segundo semestre del 2018. ¿Cuánto tardaría ese proyecto en sí? Creemos que 2 meses. Uh-huh. Está para 2 meses. El cartel de licitación está para que sea entregado en 2 meses a partir del momento que inicie. ¿Esos trabajos los consideran prioritarios? Bueno, este hogar funciona desde el año 1993, quizás no con estos espacios que vemos, ¿verdad? Porque se han ido haciendo anexos. Algunas veces lo hemos comentado en reuniones de junta directiva y entre nosotros que tal vez si esa cantidad de dinero usted la utilizara para retoques arquitectónicos, wow, sería un cambio muy, muy notable. Sin embargo, no es una prioridad en este momento. O sea, nosotros necesitamos atacar los puntos que nos den seguridad, lo que esté vulnerable para seguridad. Y en este momento todos al unísono, los que trabajamos aquí adentro, sabemos que una prioridad es cambiar instalación eléctrica. Por eso se presentó el proyecto y se hizo un gran esfuerzo. Don Marco Roldán es el ingeniero que nos ha guiado, la compañía Innova será la que ejecute el proyecto y de verdad que estamos todos muy ansiosos esperando que eso se dé. Una vez que eso se concluya, aunque no se vea, porque sabemos que todo eso va a quedar por dentro, la seguridad que brindará es enorme. De esta manera quieren evitar que se presente alguna emergencia. Imagínese que si usted valora a nivel de, digamos, de lo que es riesgo o costo, recuerde que nosotros tenemos 24 pacientes de los cuales solo 2 tienen marcha o solo 2 caminan. Imagínese lo que significaría evacuar una posible situación de incendio en un lugar como este. Aparte de que siempre lo hemos planteado también, nosotros no tenemos calles internas asfaltadas. Habría que utilizar toda una rampa para lo que es la evacuación, que eso ojalá que algún día se dé también. Nosotros necesitamos urgentemente pavimentar ese frente, porque sería una ruta de acceso o de evacuación rapidísima si estuviera pavimentado. Además, el personal en la noche es muy reducido. Aparte de eso también, como siempre lo hemos hablado, el personal disminuye considerablemente a partir de las 2 de la tarde, porque no hay recursos para mantener una planilla completa. Entonces estamos hablando que no lo permita Dios, en caso de aquí ocurrir un siniestro, después de las 5 de la tarde contamos apenas con 2 personas y un guarda de seguridad. Entonces, actuando de una forma responsable y proactivamente, no reactivamente, es nuestro deber procurar que todos los puntos que ofrecen algún grado de vulnerables para el hogar, sean cubiertos, sean atacados a tiempo, no cuando ya hemos tenido una emergencia. En el Hogar Betania esperan que pronto se comience a ejecutar el proyecto.